¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? La Virgen del Colibrí es una obra que venimos trabajando desde principios de este año con el mismo equipo con el que el año pasado trabajamos Los Invisibles de Siempre. Es una gran comedia, porque la realidad es que lo que propone como historia básica es muy gracioso. Es un matrimonio de judíos. Ambos tienen más de 60 años y un buen día a ella se le aparece la Virgen que es la divinidad católica por excelencia, se le aparece a una mujer judía. Pero no solamente eso, sino que se le aparece de manera corpórea, se le aparece de una manera normal, digamos, no como uno imagina que se aparecería la Virgen. Y esa Virgen le dice a esta mujer de 60 años que va a tener un hijo. Eso dispara inevitablemente una historia más que graciosa, como te decía, más que de comedia, porque aparecen un montón de temas que tienen que ver en esto de la concepción del hijo, los planteos que existen entre el matrimonio, cómo se va a hacer para tener ese hijo. Y después entra a jugar también lo religioso. Entra a jugar el choque entre la religión judía y católica en cuanto a creencias, en cuanto a normas, en cuanto a costumbres que hay que mantener. Y estamos ante una mujer absolutamente convencida de que va a ser madre y un hombre absolutamente convencido de que esa mujer no está bien de la cabeza. Pero en el medio, y ahí está lo interesante, en el medio de toda esta gran comedia, aparecen unos dejos de drama que tiene que ver con, o de tragedia, que tiene que ver con que ya hubo un hijo en ese matrimonio, hijo que no está por un motivo que, para enterarnos por qué hay que ver la obra, y eso hace que los ponga en otro lugar. La cuestión es que, finalmente, este matrimonio tiene un hijo. Ese hijo llega a la vida de este matrimonio. Y eso nos hace repensarnos acerca de las creencias, acerca de si los milagros existen o no, acerca de cómo se nos presentan los milagros, porque muchas veces uno espera el milagro divino y el milagro está ahí al alcance de la mano, el milagro es tangible y lo podemos ver, solo que no tenemos la capacidad de mirar. Es una obra que a mí me encantó, Patricia Suárez es su autora, trabajamos con ella, por supuesto nos pusimos en contacto a la hora de pedir derechos de autor y empezamos a trabajar y trabajamos mucho con ella. Finalmente vio la obra terminada, le encantó, cosa que a nosotros nos llenó de orgullo, porque es difícil satisfacer las exigencias de un autor, ¿no? El autor cuando escribe plasma lo que está viendo y en este caso nosotros no sabemos qué es lo que estaba plasmando porque no somos el autor. Así que estamos muy, muy contentos. Esta obra fue estrenada hace 3 meses aproximadamente, sí, 3 meses. Estamos en plena gira. Los lugares a los que vamos genera esta cosa de una risa continua, porque además los dos personajes están muy bien caracterizados, pero de repente aparecen esos momentos de seriedad absoluta en que nos empezamos a pensar. Pero básicamente es una obra que nos sirve para entender eso, para entender que los milagros existen, que a cualquiera de nosotros se nos puede aparecer una virgen y decirnos que se nos va a cumplir un sueño, seamos viejos, seamos jóvenes. Y por otra parte se pone también en tela de juicio, en discusión, el tema de la vejez, el tema de la adultez, si una mujer de 60 años es capaz de ser madre o no. Es una comedia negra muy interesante, a mí me sedujo desde un primer momento, me enamoró más que Los Invisibles de Siempre, lo digo siempre esto. Es mucho más liviana de llevar que Los Invisibles de Siempre. Y alcanza momentos épicos en lo que tiene que ver con la puesta en escena, y por supuesto no es porque lo haya hecho yo, sino porque es un equipo de trabajo. En el que nos exigimos cada vez más, obra tras obra, vamos pidiéndonos a nosotros mismos un poco más. Entonces el desafío en esta obra, en el montaje de La Virgen del Colibrí, fue hacer un final que conmoviera desde lo visual, con algo muy chiquito.
pero que conmueve, que nos deja pensando. Y creo que lo logramos porque el público lo recibe en cada una de las funciones. Y nos quedamos pensando, como siempre, ¿no? Porque, a ver, preguntas que podemos responder nosotros después de la función, ¿por qué la Virgen es una Virgen de un colibrí? ¿Por qué se habla del manto azul de la Virgen? ¿Por qué ella se pone la campera de lana de una manera y no de otra? Eso es lo que nos acerca a las ganas de seguir aprendiendo un poco más y para lo que sirve el hecho teatral. Así que los esperamos este viernes a las 21:30 en el Teatro en Arenales y ahí nos reencontramos, si Dios quiere, después de algún tiempo.